¿Vos creés que va a avanzar en el certamen? Yo no creo que avancen ni él ni Vanina. ¿Por qué? Primero Vanina dijeron que era pésima cocinando. ¿Por qué no sabe cocinar un pescado? A mí me gustó cómo cocinó Patricio. Pero bueno, está bien. A mí me gustó. ¿Pero cómo sabes? Bueno. ¿Cómo te das cuenta? Porque me gustó lo que vi al aire. Acá también vemos al aire cuando cocina MasterChef. Lo vio por satélite, lo vio por satélite, Ambrosio. ¿Cómo sabe? Pero perdón, nosotros también vemos cuando cocinan los celebrities de acá en MasterChef. Sí, y pero también no me sabía. Gustó cómo cocinó Vicky Cipolitaki, por ejemplo. Te guías por la visual, Dani. Y no te das cuenta si cocinó bien o no. Y sí, no obvio. Sabía ¿cómo hacer un que me puré, guíe? Rodrigo. Yo lo único que pido es que si Susana da una nota en Uruguay, con esto cierro y le agradecemos a Marcel que haya salido con nosotros para contarnos todo esto, que si hace una nota Susana te la dé a vos, Marcel. Pero si te la da de media hora que no te la internacional. Pero si te la da de media hora que no te la corten en 15, que te la dejen completa. Obvio. Que no te la corten por la mitad. Me muero. No. Yo tengo muy buena, es más, tengo muy buena relación con Patricio de verdad. Aparte bueno, de lo que decía para el otro con más razón, con más razón, con más razón. Que te dé, bueno, que hable con la hermana. Ser. Aplaudimos a Marcel de hacer el polino uruguayo. Idéntico, Polino. Es igual. Es igual. Ay, o sea, acá me están escribiendo, me dicen, en Uruguay no existe la carta de documento, no puede ser eso. Che, vamos a vivir a Uruguay. No hay justicia. No, chicos, ¿dónde fuiste? Che, estamos en el lugar equivocado. No, somos boludos. Carta de documento. ¿En serio? No. Lo que me escriben. No. Le pregunto, por eso. Le pregunto a ustedes.